Vale. Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al desastre. Estamos en Forza Horizon 4. Serie 55 ya. Aquí estamos, yo estoy con el volante, ya liado. Ya he pisado el volante, porque a lo mejor hago lo de la fortuna y luego y voy a intentar hacerlo. Y estoy a ver también. Y qué maravilla, que soy malísimo, chicos, soy malísimo. Frene usted, maestro. Frene usted, ejercicio de historia. Estamos en veranito, bien, pero aquí en Forza Horizon 4, como en Inglaterra y todo eso, pues el verano parece que es invierno, igual, si está un lío. En fin, que vamos a intentar explicar una cosita sobre el desafío semanal de Forza Horizon, que como sabéis, si no lo digo yo, consta de 4 capítulos. Y hay que hacerlo en su orden correspondiente, 1, 2, 3, 4, también lo sabéis, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1, el club del sábado, hay que conseguir y conducir el Jaguar XJ220 del 93. Con ese coche hay que hacerlo todo, ¿eh? Del tuneo da igual y todo, pero con ese coche, ¿eh? Podemos usar en un capítulo, a lo mejor, por ejemplo, ese 1900 en el primer capítulo. Bueno, no, da igual. O sin tuneo en el primer capítulo. El segundo es 1900, el tercero es 2. Eso es igual, pero tiene que ser ese coche. Jaguar XJ220. Y ahora, espera, es que me he ido yo, me he colado un poco. Es que con el volante no tengo yo eso. No sé si lo puedo pasar, voy a ver. Sí, porque voy a hacer esto de que hago siempre, me parece, ¿no? Aquí, creo que sí me deja, ¿no? A ver, no me deja así. No me deja así. Tengo que hacerlo con el joystick. Es que no sé cómo. Me hago un lío. Bueno, el capítulo 1 ya sabemos, ¿no? Ese coche, ¿no? Capítulo 2, cada quien lo suyo. Hay que ganar 3 eventos de Road Racing con este coche. Vale. En la descripción del vídeo dejo las cosas necesarias para hacerlo rápidamente. Capítulo 3, un motor muy útil. Pues nada, hay que conducirlo durante 32 km con todo. A la autopista y ya está. Para adelante y para atrás y fuera lío. Y si ya hay poco en el mapa, pues dedicaros con el coche este a descubrir carreteras y cosas, a buscar carteles y cuando acordéis tenéis los 32 con 2. Pero con este coche, Capítulo 4, nacido para funcionar. Pues nada, que hay que alcanzar 354 kilómetros con este coche. Bien, pues también tenemos en la descripción del vídeo, está todas las cosas, los tuneos y todo usado. No sé si... si sale que el tuneo no existe, me lo decís. Porque si es de otro tuneador, seguramente que a lo mejor lo ha eliminado. Si sale eso, lo ha eliminado para poner otro tuneo, cambiarle algo, y entonces desaparece. Yo sí lo tengo, porque lo tengo descargado. Pero si lo de borrase, ya no lo podría tener tampoco. Pero así es la vida. Me lo decís y ya está. Más cosas. Bueno, sí, lo que explico siempre es que como Forza Horizon 4 nos actualiza ya. Ya hace varias series que no se actualiza, pues son repetidas las cosas. Y entonces, pues yo no la hago, pero os dejo un enlace en la descripción del vídeo que cuando pinchéis, si queréis, pues tenéis ahí la ayuda necesaria también cómo se hizo, aunque eso vosotros lo haríais de vuestra manera, pero está a lo mejor el túnel del coche. Este evento de Road Racing, por ejemplo, pues dejó un código de un evento que hice acortado. Es cortito, no se tarda nada y podéis ganarlo con el buen nivel. Lo que pasa es que puntos va de a poco, porque es muy corto y no suma puntos. Yo no sé hacerlo cuando sumo muchos puntos si es corto, no sé si se puede hacer, ¿no? No tengo ni idea. Pero vamos, que lo hacéis pocos segundos y no perdéis, porque los otros están, los mando para otro lado, además. Y nada, que no podéis perder, ¿vale? Bueno, si queréis dormir y no acceder ahí, creo que perdéis. Pero vamos, ya sabéis, ¿no? Voy a saludar a este, a Manolo, el del bombo. ¡Hola, Manolo! Ahí, frene. Documentación. No vale ser segunda. Documentación. Oiga. Yo seré un poquito pesado. Oiga, que soy pesado. Vale, no se choque con nadie. Bueno, pues eso, que lo que os voy diciendo, que si no me voy a liar, que ese sería el desafío, ya sabéis, ¿no? Y lo que, de lo que va el tema,
Lo vengo haciendo así de hacer varias series. Y la única manera de poder ayudaros así. No sé. Por no, es que yo no lo voy a hacer. Y bueno, pero si os puedo ayudar, os ayudo. Así que nada, que no me lío más, ni os lío más. Cuidado mucho, gracias por verme, salúdete.